¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección Escaneo Manga. Y ahora traemos para ustedes pues otro estreno que nos llegó de parte de Panini Manga hace unos días, hace una semana aproximadamente, El Canto de la Noche. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Pues bien, aquí tenemos este tomo que nos acaba de llegar. Realmente, pues nos llegó junto con varios más que fueron una sorpresa para nosotros. Este ya lo estábamos esperando, nada más que pues viene con una controversia, un poco de controversia también, igual que el otro que reseñamos hace pocos días. El Canto de la Noche pues no viene traducido como lo hubiéramos deseado, ya que normalmente pues es El Llamado de la Noche en cuestión de la traducción exacta, pero pues aquí le pusieron El Canto de la Noche. Bueno, pues ojalá y esto no sea algo que no te haga adquirir este manga. Bien, tenemos el número uno en esta parte, tenemos a esta chica vampira con un chico que tenemos aquí, como que están bailando, danzando, volando en el cielo de la oscuridad. Y tenemos aquí el título, El Canto de la Noche. Tenemos que es Kotoyama. Y tenemos a Panini Manga. En cuestión de lo que es el lomo, también tenemos igual el autor Kotoyama. El número 1, El Canto de la Noche. Tenemos una pequeña imagen de lo mismo que encontramos en lo de la portada. Y Panini Manga, el logotipo en la parte de arriba del lomo. En la parte de atrás viene este diseño tan bonito. Me encantó demasiado. Está muy bien. Es el cielo rodeado incluso de lo que es un margen muy elegante, con unas estrellas y unas lunas. En la parte de abajo trae el código de barras, no trae su precio. Ya sabemos que ahora pues Panini Manga no mete nada de precios, pero este salió en 159 pesos y viene marcado que es para mayores de 16 años. Así que ya saben, este tomo ya viene con una cantidad de edad un poco más adelantada, más para gente joven que para los chicos que coleccionan desde los 12, 13 años. Bien, y aquí tenemos una breve sinopsis de lo que vamos a encontrar dentro de este título. La portada es tono mate, no es brillante, no trae ninguna rugosidad o texturización, nada. Viene en el formato B6, que es este formato mediano, y viene con su sobrecubierta, claro está. Aquí la podemos retirar. Por dentro viene en blanco. En lo que son las solapas, solamente una solapa trae lo que es una breve explicación del dibujo, de la ropa holgada de cada uno de los personajes, que se dificulta, etcétera. Ya saben que algunos traen algún dibujito dentro de lo que es la solapa, simulando al autor de la obra. Miren, así se ve extendida lo que es la portada, y la contraportada se ven muy bien. El tono de color con este tipo, pues azul, verde, agua, algo así, se ve muy bien. Me encantó, la verdad que sí. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tomo, no sin antes retirar lo que es el separador, que viene de regalo. E igual también viene en este terminado mate, no trae brillo, no es terminado brillante. Muy bonito también, muy elegante. Se nota que está muy bien pensado con lo que es el título, así a todo lo que da en la manera horizontal, y aquí ya es la manera vertical utilizando la misma imagen de la portada. Bien, ahora pues este tomo ya tiene muchos tomos en Japón y es una serie libre, todavía no termina. Iba aproximadamente en el tomo 16, si mal no recuerdo, así que todavía tiene tiempo para que tengamos pues toda la colección. Así empieza con esta imagen que viene siendo sacada de adentro, pero pues ahora lo agregaron aquí en lo que es la portada y contraportada. El lomo viene también en blanco y negro, como verán, pues trae esta imagen idéntica, solamente que en los tonos grises, blancos y negros. Bien, y aquí es donde menciona, es la primera vez
que salgo de noche sin decirle a nadie. En cuestión de la calidad, viene con excelente portada, como Panini nos tiene acostumbrados, un buen gramaje, igual interiores son hojas blancas que no se transparentan, se sienten a legua que tienen un gran gramaje, una buena calidad de grosor. Muy bien por Panini en traernos esta calidad. En cuestión de la calidad del separador, es igual que los demás, con mucha resistencia, al igual que lo que es el cobre, el sobre polvo, sobre cubierta o cubre polvo. Entonces viene muy bien, yo lo sentí bien. Y ahora pues vamos a ver la parte de adentro. El dibujo me agradó, tiene gran facilidad para manejar muchos planos. Es un dibujo que es simpático, se nota que maneja un poco la exageración en los cuerpos, en lo que es la posición, el acercamiento a algunas partes, extremidades de cada uno de los personajes, y pues viene muy bien desarrollado en cuanto a lo que es la visión, o sea, lo que es contarte la historia en cuestión del dibujo solamente, se ve muy bien. Hay una que otra cosa que sí como que batalla o le exagera demasiado en las proporciones esqueléticas de algunos personajes, pero pues eso pasa como si fuera el estilo del dibujante, y eso para mí fue un punto a favor, ya que es algo que se ve pues muy poco en muchos de los dibujantes de manga. Como verán aquí, esta chica está desproporcionada en cuestión de las piernitas, muy flaquitas en la parte de abajo, el busto un poco pronunciado, al igual que la parte del trasero, también pronunciado, una carita muy despeinada y todo, pero se nota que es el estilo que está prefiriendo dibujar este mangaka, y me gustó. La verdad, se nota que es un estilo que no se nota que batalla, se nota que tiene tablas, que para las posiciones de los personajes se ve que incluye buenas poses, y también se nota que tiene, en cuestión de las expresiones de los personajes, una pues calidad en cuanto a lo que tiene que ver con las expresiones de cada uno de ellos. Combina lo que son las escenas chuscas con las escenas serias en cuestión de lo que es la relación, los dos personajes que aquí son los que van a aparecer, pues se nota que sí llegan a ser parte de ti, o sea, haces conexión con cualquiera de los dos, aunque sean dos chicos muy pequeños, o sea, bueno, empezando con él que tiene 14 años, pues a comparación de la edad que uno tiene, pues uno alcanza a ver que fue una etapa de la vida donde teníamos muchas cuestiones, muchas dudas, y que aquí se muestran algunas. Bien, pues me agradó, estuvo muy bien este tomo para ser el primero. Está, le doy un 9, me encantó. Y pues ahora, para los que quieran pues ya retirarse, pues les agradezco que estén aquí, porque pues ahora vamos a spoilear de qué trata esta obra. Y pues la verdad, hay varios que luego me dicen, oiga, no me spoileen lo que dice ahí, lo que viene ahí. Bueno, no va a haber spoilers hasta aquí. Así que nos vemos, gracias por estar aquí, y ahora pasamos a la revisión de este tomo. Bueno, pues la historia gira en torno a este pequeñín que anda aquí y que no puede dormir. Así empieza la historia. Trae su índice, su página de presentación, El Canto de la Noche. Trae el índice. Este sí trae el título de cada uno de los capítulos: El Canto de la Noche, un mosquito enorme, vuelo nocturno, por cierto, usa slime. Buenas noches, tristeza. Akira, ¿cómo te llamabas? Salió mucha, ¿no? Bueno, esos son los nombres de los capitulitos que vamos a encontrar aquí. Y empieza esta historia donde está este chico con una chica aquí como dormida o desmayada. No sabemos qué está pasando en la oscuridad. El canto de la noche empieza aquí. Me hubiera gustado que le hubieran puesto el llamado de la noche o el murmullo de la noche. Algo así, más adecuado a lo que es el título. El canto de la noche. Bien, y empieza esta historia donde él sale una de esas noches porque no puede dormir, contándote que pues es un estudiante de secundaria y que ha tenido algunos problemitas con algunas personas, incluyendo una chica que como que se le declara, y termina por optar no ir a la escuela. Dentro de esto, pues en esta salida en la noche se va a encontrar con una chica que se ve algo extraña, y pues resulta que esta chica es una vampira. Esta que tenemos aquí. Y se va haciendo como que amiga de él.
Ella le succiona la sangre, le encanta el sabor de la sangre de este pequeño y se empieza a hacer como que una amistad. Claro está que él quiere que lo convierta en vampiro, pero ella le dice, no es como en las películas, no es como en lo tradicional. Para que tú te conviertas en un vampiro necesitas enamorarte de un vampiro. Entonces gira en torno esta historia en la situación en que está él, tratando de quererse enamorar de ella para llegar a ser un vampiro. Entonces ella, dentro de sus cualidades, puede volar, puede ir chupando la sangre de la gente en la noche, pero pues él, dentro de lo que cabe, pues entiende y comprende un poco la situación de ella, ya que ella no quiere reproducirse, por así decirlo, porque no es como lo contamos normalmente, que al momento de que ella succiona la sangre y alguien es mordido, ese se convierte en vampiro y así se van reproduciendo estos seres. La verdad, pues sí, es algo que tiene que ver con lo que conocemos todos como lo que es el vampirismo, pero pues sacado de lo normal que conocemos, sí le cambian varias cosas y pronto iremos descubriendo si hay debilidades, si hay más características diferentes a los tipos de vampiro, si ella pues tiene ese deseo de compartirle más sobre su vida. Yo creo que eso poco a poco lo vamos a ir descubriendo. También cómo esta relación de amistad va a convertirse en una amistad prácticamente de inicio de amor. Y es algo así como romántico. Sí se nota que es para todos aquellos chicos de esta edad, de la secundaria, que pues están pasando por sus primeros problemas de amor, de amistad, de mejores amigos, etcétera, de celos, porque aquí aparece también una chica que es pues desde la infancia amiga de este cuate, de este chavo, y pues van a empezar algunos celos de parte de la vampirita. La verdad, sí se me hizo muy interesante, es algo agradable a la vista, es algo que te llena y tiene escenas muy como que no tan sexuales, pero sí tiene escenas y referencias al sexo, al amor, a la manera en que ella de una manera erótica le succiona la sangre a su amigo y cómo esto va a ir escalando poco a poco en esta relación de amistad, amor que tiene, inclusive con estos celos que va a mostrar en una manera de enojo al conocer a su amiga. Bien, pues esto es lo que contiene, la verdad estuvo muy bien. Al final tenemos unos comentarios del autor y por último los créditos editoriales de Panini Manga. Es el primer tomo, va a ser una larga tirada, así que ¿quién se va a animar a coleccionar esta belleza? La verdad es algo verdaderamente recomendable. Bien, pues gracias por estar aquí. Espero les haya agradado este chequeo. Y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos poderosos.